En el capítulo de hoy, Britney va a jugar Roblox por segunda vez. En el video anterior, que lo voy a dejar por aquí, ustedes me dieron muchísimos consejos para jugar Roblox. Así que espero que Britney haya tomado esos consejos y los pueda saber utilizar. Así que los dejo con el video de hoy, espero que lo disfruten. Recuerden que tienen video los lunes y los jueves. Y espero que disfruten muchísimo el video. Ay, estoy tan aburrida, ya no sé qué hacer. Más encima, afuera está lloviendo y hace frío. Y sí, mejor juego Roblox. Pero la última vez que jugué Roblox, ni siquiera me pude hacer el personaje. Pero ¿y si lo intento otra vez? Bueno, un poquito de Roblox no le hace mal a nadie. Así que vamos a jugar. A ver si este jueguito me carga un poquito, porque mi internet va súper lento. ¡Ay, me cargó! ¡Ay, por fin me cargó mi teléfono de ladrillo! Bueno, este es mi segundo día jugando Roblox. Y en los comentarios me dijeron muchas cosas, como por ejemplo hacerme bien mi personaje. Supongamos que entendí más o menos. Me dijeron que si me quería cambiar el pelo, tenía que bajar. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo me cambié la ropa? ¿Y esta cuestión cómo lo uso? ¡Un mono! Creo que tengo que ir por aquí. ¡Uy! Voy a atropellar a alguien. ¡Fuera, fea! ¡Toma! 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 ¡Hola, amigos! Vamos a subirnos a este camión. ¡Guau! 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 Bueno, pero aún sigo sin poder cambiarme de ropa. A ver, aquí. ¡Ay! Aquí tenemos pelo. Me dijeron que tenía que bajar, ¿sí? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me está atropellando! ¡Salgan de aquí! ¡La PDI! ¡El FBI! ¡Ayuda! ¡Me va a secuestrar! Me voy a cambiar de ropa aquí porque todos me molestan. Aquí hay pelos de color N-word. Aquí hay colores N-word, que no puedo decir esa palabra. Y aquí está mi pelo. Ay, me convertí en una pelada. No se parece. Este es idéntico. Ahora sí soy yo misma. A ver, ¿qué me puedo poner de distinto? Me pude poner pestañas. ¿Y estas cosas qué son? No, estas cosas son emo. Me pondré una mochilita de conejo. Esa está muy bonita. Ay, me mareé. Y ahora, listo. Pero esa falda que tengo es horrenda. ¿Cómo me la puedo cambiar? Aquí. ¡Encontré eso! No me la puedo quitar. Bueno, ustedes me dicen en los comentarios cómo hacerlo. Yo me voy a quedar así. Al menos ya me cambié el pelo. ¡Uy! 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 Vamos a probar los autos de esta cuestión. ¡Un caballo! Vamos a ir a conocer a mis nuevos amigos. ¡Miren! También anda en caballo. Carrera de caballos. ¡Le gano! ¡Le gano! A ver, voy a decirle hola. ¡Hola! ¿Quieres ser mi amiga? Ella no me pesca. A ver, la voy a saludar. Hola. Hola. Responde, pues tonta. Ay. Bájate, bájate. Está ya puto pelado. Ah, me hice una amiga. Hola, amiga. Pero ella no me dice nada. Hola. Hola. Ella es emo. Hola. Nadie quiere ser mi amigo en Roblox. Son súper pesados todos. Nadie me habla. Mejor me voy en mi caballo. Uy. A ver si me consigo un amigo. Más encima estoy enferma. Miren. Una escuela gigante. Un mall gigante. Una plaza. ¿Me podré subir aquí con mi caballo? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay, caballo! ¡No! ¡Me ahogué! ¡No me puedo salir! ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando, en serio! ¡Ay, no! ¡Tenemos un problema! ¡No me... ¡Ayúdenme!
algunos centímetros más tarde. Bueno, tuve que cerrar el juego y volver después de muchos intentos. ¡Ay! ¡Un demonio horrible! ¡Eres un demonio! ¡Es un demonio emo! Ella dice emo en su cabeza. ¿Y por qué ellas son tan lindas y yo soy tan fea? Emo. Ay, dice emo. Ah, me caí. Ayuda. Ayuda. Emo. Ay, me está llevando. Ayuda. Me lleva mi amiga emo. Me va a poseer. Tengo miedo. Mi amiga emo. Ay, creo que iremos al hospital. Mi amiga emo no es tan mala como lo imaginé. En verdad es buena. No me puedo mover. Ayuda. Creo que me poseyó. Ayuda. No me puedo mover. Ay, a mi amiga emo se le ve el poto. No. Ayuda. ¿Y cómo me levanto esta camilla? No me puedo mover. Creo que llegó el fin de la humanidad. Mi amiga emo ya no es más mi amiga. ¡Ay! ¡Sí pude! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola amiga! Finalmente lo conseguí. Me hice amiga de una niña emo. Porque yo no soy discriminadora. Vamos, vamos amiga emo. Me hice una amiga emo. ¿Por dónde es la salida? Ay, me perdí en este hospital gigante. Encontré la salida. Mi amiga emo y yo iremos juntas por el mundo a derrotar a la gente no emo. A ver si esta niña es nuestra amiga. Hola amiga. Oye, ¿a quién le toca ir la bocina tú? Me subo contigo. Ahora me hice un amigo chofer. Chao amiga emo. Hola. Ay, él es como un poco enanín. Hola, enanín. Ay, una bomba nuclear. ¿Por qué está tan cerca mío? ¡Bájate! Te robo el auto, chao. Guajajaja, guajajajaja. Me lo quitó. Maldito enanín. ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Me secuestran! ¡Suéltame! ¡Chao! ¡Me está siguiendo un enano! ¡Con un carro! ¡Ayuda! 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 Voy a llamar a mi caballo. ¡Móntate! ¡Ayuda! Me sigue ese enanín. No, viene en el auto. Bueno, ya no me sigue. ¡Ay, sí viene! ¡Ay, no, no viene! ¡Viene en ese auto! ¡Ay, me voy a esconder! Bueno, hasta aquí las aventuras de hoy. Lo pasé muy bien con mi caballo y mis amigas y el psicópata de enanín. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbanse! Escuché una bocina, tengo miedo. Mejor ya me voy a desconectar.